mi incenso al trago. Hola amigos de Atacama Viva, me encuentro en el desierto florido y desde acá los quiero invitar a la cuarta temporada del programa Letras Vivas. El capítulo de hoy, Flores y Letras en el Desierto. Sino que soy Uilpar, guerrero del Valle de Popayapu. Combatí más de 30 años al Inca y resistí con mi pueblo al Umu Inca. Y no soy de Aguita, soy Copiapoche. Bueno, una de las principales propuestas que tenemos con la gente de Elite Error, por ejemplo con Vicente Rivera o con algunos referentes que hemos tenido como Octavio Chañerales, es el tema de que Elite Error en sí no es estructurado. La idea es que funcione como una onda o como una partícula. Por eso nosotros tomamos mucho de la física cuántica como algunas ideas. Nos gusta la entropía, nos gusta que sea caótico, que sea improvisado. Y si bien nos van a tener fijo de que sigue siendo una lectura literaria, más parecida a una lectura literaria punk, pero en un rato las estructuras que generamos, que tiene como cierto dinamismo, hay concursos, hay cosas, todo eso se puede ir al carajo y puede cambiar radicalmente. Y muchas veces se cambian las reglas del concurso dependiendo de cómo esté la situación, la misma gente participa, a veces las mismas personas se van sumando y van alargando la lectura literaria o la van reduciendo. Y finalmente funciona un rato como onda y otro rato funciona como partícula. Aquí puede venir a dar cualquier cosa. Hemos tenido desde obras de teatro a shows de magia, hemos tenido presentaciones musicales, presentaciones de teatro, hemos tenido trabajos gráficos también, no solo de artistas regionales, sino que también de artistas nacionales e internacionales. Entonces, como es eso lo que se pueden encontrar con cualquier cosa. Otro punto importante del Literror es que nosotros buscamos resignificar los espacios. Nosotros no queremos ir y estar en un lugar que esté estructurado o destinado a priori para ser un lugar donde se ejecutan actividades artísticas. Nosotros queremos hacer del arte un elemento disruptivo, y en esa disrupción la idea es como ocupar espacios que el resto del tiempo no están destinados, como decía recién, a tener actividades artísticas. En cierta forma, pero nosotros no venimos acá constantemente. El Literror existe en este lugar porque transforma el bar en otro espacio que parece un centro cultural, pero que no es un centro cultural porque no tiene estructura, no tiene espacio, no tiene ningún lugar destinado. Parece inconcreto, vacío por dentro y queriendo llorar siempre, pidiendo perdón por ser un vulgar hombre, un hombre salvaje, constreñido, una mujer por dentro. Más que generar un aporte a la cultura local, nosotros estamos generando un aporte a la involución, porque un poco eso es lo que estamos planteando también, de que la gente de alguna forma se vaya liberando y despojando de todas las estructuras culturales que le son impuestas y se vuelva, ojalá, un homínido. Yo creo que en ese sentido nos hemos estado ayudando mucho, hemos recibido bastante saludos de la gente, halagos también, como de la actividad que estamos haciendo, pero nosotros tampoco como que compramos tanto eso. Agradecemos un montón de toda la buena onda de la gente que se suma, pero para nosotros no es la idea como generar más cultura ni generar otra cultura. Desde el Literror queremos saludar a los amigos de Atacama Viva, a toda la gente que está viendo esta nota, así que un saludo para todos ustedes. Estoy en el Santuario de la Naturaleza, en el desierto más árido del mundo, y en medio de este campo de flores conversaré con Nelia Varos Fritis, escritora de Atacama. Hola Nelia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación, y qué bueno, es importante conversar sobre literatura. Sí, sobre todo en estos tiempos donde la maravilla de la naturaleza nos entrega este paisaje tan lindo. ¿Qué te evoca estar acá? Bueno, yo creo que somos afortunados en Chile
por tener estas lluvias, ¿no es cierto?, que no son tan frecuentes y que nos permiten gozar de esta belleza natural. Yo creo que el gran arquitecto del universo se ha encargado de darnos belleza, una belleza sin igual, para que este desierto sea conocido en otros lugares, porque no en todas partes tienen un desierto como el nuestro. ¿Qué importancia tiene dentro de lo que tú haces, de lo que tú escribes, de la poesía que tú construyes, el tema justamente que tiene que ver con estos parajes, con esta naturaleza viva, ¿no? Por supuesto, mira, yo pienso que nosotros como atacameñas, atacameños, tenemos que tener arraigo por nuestro territorio, por esta tierra que nos vio nacer, que nos ha prestado a nosotros una vida llena de gozo al ver estas maravillas, porque es una maravilla el desierto y tenemos que cuidarlo, tenemos que darnos cuenta que esto no se repite todos los días. El silencio nos habla y nos habla bastante, y este silencio que nos habla bastante, que nos llena de color estos parajes, también nos da vida. Tenemos que aprender a escuchar el silencio. El silencio nos trae, nos retrotrae a nuestra intimidad y nos hace plantearlo a través del verso, a través de la narrativa, y nos lleva por esos senderos de luminosidad que nos hacen dar a conocer en nuestros trabajos. A propósito de ese silencio, ¿de qué manera o de qué forma escribe Nelida Baros? ¿Cómo escribe? ¿Cómo es el acto ritual de la escritura en tu caso? Bueno, mira, yo generalmente antes escribía con letra manuscrita, es rara la vez que lo hago. Desde que años atrás empecé a usar el computador, yo me siento al computador, son momentos, mira, indecibles, que no se pueden describir totalmente, pero yo me siento al computador con una idea que ha bullido en mi mente muchas horas, muchos días. Yo creo que me hablan solas las ideas ahí, y ando con los versos ahí y me siento al computador y los planteo. Generalmente el poema va de principio a fin, y después de eso hay otros momentos en que hay silencio, los poemas se dejan ahí en reposo y sigo con eso en la mente durante varias horas, pueden ser una semana, otros días más. Después los reviso, miro si los versos están bien planteados o si reflejan lo que yo quiero expresar. Rara vez los voy corrigiendo, algunos más, otros menos. Voy sacando los ripios hasta que el verso queda ahí planteado y ya no se mueve. Hasta que lo dejo por un tiempo, hasta que puedo tener la posibilidad de juntar el dinero y poder plantearlo en un libro. En un libro, claro. Que es claro, difícil venderlo. La dificultad, digamos, del autor, que tiene que a veces financiar también sus propias publicaciones. Por supuesto, ¿no? Creo que casi todas mis publicaciones y otras que he hecho las he financiado yo, y cuando nos hemos reunido en conjunto con las otras escritoras del movimiento literario femenino siglo XXI, hemos buscado la forma entre todas de hacer un aporte y pagar las páginas que hemos planteado. Eso ha dado buenos resultados y otras amigas han podido ver sus poemas en, ya sea en la antología Neruda en el corazón, en otros libros que a lo mejor hemos tenido la oportunidad de darlos a conocer. ¿Tú te consideras una feminista? Mira, yo creo que todas las poetisas, todas las mujeres en general, somos feministas. Que a veces no mostramos este rasgo, o a lo mejor no hay una demostración más vivencial de este rasgo, por las características mismas que tiene la sociedad, que tiene la comunidad. Porque si tú te vas fijando, las mujeres nos hemos ido empoderando poco a poco en esto. Yo recuerdo por ahí en los años antes de los 90, cómo yo revisaba antologías de mujeres en Chile. Habían dos mujeres entre 100 varones, y no solamente una antología, sino muchas que tuve el placer de revisarlas, porque yo quería saber cuántas mujeres de la literatura en Chile eran involucradas en estas antologías. Entonces yo escribí muchas cosas, muchos ensayos para las invitaciones que me hacían grupos literarios de Perú, de Bolivia, incluso de Chañaral, y hablaba
de la mujer a fines de siglo en la literatura chilena. Hablaba de la mujer en la poesía erótica de la mujer en Chile. Y así, en cada oportunidad que me invitaron, toqué temas que tenían que ver y directamente con la mujer. Y nunca he dejado de hacerlo porque pienso que la mujer estuvo relegada e invisibilizada por los varones, y estos últimos 17 años las mujeres como que han ido desde el 90 adelante sacando la voz. Ya en el 2000, que estamos, ¿no es cierto?, en el siglo XX, creo que la mujer ha tenido un amplio empoderamiento, pero no total, sino ha sido lentamente. Para hablar de la sexualidad, para hablar de la educación, todavía lo hace con cierta timidez, del aborto, ¿no es cierto?, de la inclusión. Recordemos que la mujer ni siquiera tenía derecho a voto, no tenía derecho a la educación a los comienzos del siglo XX. Entonces, si vamos pensando cómo le costó a la mujer llegar a la universidad y después de eso ha tenido esta tremenda evolución que ahora la mujer es capaz de sentarse frente a un micrófono y decir lo que piensa, de dar a conocer, ¿no es cierto?, de dar a conocer que fue golpeada por el marido, que tiene acoso psicológico en su hogar, que no tiene respeto. Entonces, creo que estos son temas que la mujer últimamente los ha podido tocar en alguna medida con más énfasis, con más deseos de mostrar su sufrimiento. Tú el año pasado me invitaste a exponer en un encuentro Voces Femeninas de la Literatura de Atacama. Sí. Y bueno, a mí me tocó exponer ahí a La Rosario. Exactamente. Para mí fue un espacio bastante interesante de análisis y discusión sobre temas específicos como una autora, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, ¿qué tan importante es la Rosario Rego en ustedes, en este movimiento femenino? Mira, la Rosario Rego sabemos que es una maestra del siglo pasado, pues ella escribía como en ese tiempo se debía escribir, porque habían reglas en la escritura. Ella es sobresaliente desde el momento que fue la primera novelista chilena, la primera mujer que se fue a Valparaíso cuando sus hijos eran pequeños y logró hacer una revista literaria. Ella escribió novelas, entonces eso, escribió poesía, y eso nos hace sentir orgullosa de que una mujer haya sido perteneciente a la Real Academia y que fueran los hombres los que la propusieran. Eso hace sentir un orgullo grande de que los hombres hayan sido capaces de reconocer a esa mujer. También hay otra mujer que yo no he visto que nadie la haya nombrado mucho, solamente yo la nombro y la publico, que es Delfina Hidalgo y González, nacida en Caldera, que fue profesora del Liceo de Niña, trabajó incansablemente en la guerra de 1879, preparando cosas para los que iban a la guerra, preparando vestuario con sus alumnos, qué sé yo. Ella es una gran escritora que en el año 1880 y tantos fue reconocida fue reconocida por un grupo de escritores, pero sobresalientes, que habían en Copiapó. De alguna manera, siento que la obra nuestra, la obra de todos los poetas, se enraiza en el paisaje, en la minería, y bueno, los temas que tú estás tocando, en el caso de la Rosario Rego, que escribe esta famosa novela, Lo Busca Vida, ¿no? Lo Busca Vida, sí. Que probablemente es la mirada aristocrática de una mujer que está en una posición de poder, y que hace una mirada al mundo minero, pero también sí, al mundo indígena. Sí. Hay algo ahí también, creo que nos hemos olvidado un poquito de nuestros pueblos originarios. Mira, yo he escrito mucho sobre los pueblos originarios y he escrito poemas relacionados con ellos, porque resulta que a mí me gusta mucho la historia. Yo nunca me he apartado de la historia. Toda mi vida he estado investigando historia. Y aunque yo no fuera, es decir, no mostrara mis trabajos, yo tengo muchos trabajos sobre historia, de historiografía, sobre mujeres, sobre hombres, y los tengo guardados porque en algún momento, no, como uno tiene que disponer de dinero para poder publicar. Me gustaría que pudieras leernos uno de tus trabajos,
de esos libros maravillosos que tienes ahí, el Oda al Padre Negro, y tu último libro, ¿cómo se llama tu último libro? Mira, mi último libro es este, Canto en el Viento. Uh-huh. Y este dibujo, la portada, tiene un dibujo muy lindo que fue realizado por un profesor que escribe también, que se llama Antonio Pizarro Estay, y que también tiene un libro que son sus, sus memorias. Entonces, este libro tiene muchas cosas relacionadas con mis raíces. Y yo te puedo leer un poema de este libro. Mira, te voy a leer un poema, te voy a leer uno que se titula Cesante. No le digáis nada, que el hombre está muy triste. Lo echaron del trabajo y la morena le dio al piste. Solo en la taberna ahoga su amargura con un vaso de vino y ninguna atadura. Bueno, comenzó a volar bajo y cayó al río. Tuvo mucha suerte, lo rescató mi tío. No le digáis nada, que el hombre está muy triste. Lo echaron del trabajo y su morena le dio al piste. Quiere ir a la sierra a cortar caña de azúcar. Duerme en la tierra, lo pican las vinchucas. Embriagado de sol y de lunas, él baila al ritmo de las tunas. Se burlan todos los presentes de quién es un hombre inocente. Solo Cristo puede salvarlo si la muerte viene a buscarlo. Ahí tienes tú un retrato de un hombre de Copiapó. ¿Te gustó? Me encantó y quiero darte las gracias por haber aceptado esta entrevista en este lugar. Hermoso, acá, ¿no es cierto? Increíble, que yo nunca me imaginé que iba a estar haciendo una entrevista en este lugar tan hermoso. Y te agradezco nuevamente que nos entregues tu historia, tu camino recorrido en estos años de amor por la literatura. Y eso se agradece, eso se siente sobre todo. ¿Ah? Sí, mira. Eso es importante. Yo te agradezco también la entrevista. Yo te quiero dar la mano. Ya. Como dice Jodorowsky, hacemos 50 años de psicoanálisis con él. Muchas gracias. Luego de esta grata entrevista con Nelly Avaros, los invito a ver otra sección del programa. Vamos allá. Hola, mi nombre es Víctor Munita Fritis, soy escritor, poeta y he desarrollado trabajo cultural en la región de Atacama y en el resto del país. Mi relación con las letras, con la escritura, nace de súper chico. En el tiempo que yo tenía como 8 años, 9 años, estaba dedicándome ya a la poesía. Tuve la fortuna de tener un profesor en la escuela que hizo un taller literario bastante importante, pequeño sí, pero importante, ya que desarrolló en muchos de nosotros los estudiantes un trabajo bastante positivo. Posteriormente llegó Eduardo Aramburú, que hoy día es un gran amigo, y Eduardo hizo un taller llamado Romeo Murga. Ahí estuve bastantes años y pude conocer realmente lo que es la técnica de la literatura, que hoy día se da por sí sola. Es como educar el oído para un músico, eso pasa también en la poesía. Mi temática en la poesía tienen que ver mucho con el día a día. Yo soy de las personas que en un tiempo hice poesía bastante política, aunque creo que todo arte es político, toda poesía es política, todo desarrollo cultural es político. Escribía sobre temas más políticos. También empecé poco a poco a variar a temas relacionados con el feminismo y el aporte que podemos ser los hombres si queremos serlo en el feminismo. Y lo otro también, mi poesía comenzó a tener un giro y a dedicarme a trabajar en asuntos del día a día. Para mí es fundamental, por ejemplo, la relación que tengo en los colectivos, en las micros, en las tiendas, en el almacén, en lugares que yo realmente frecuento. No sé si tengo algún libro preferido, pero sí creo que los trabajos que están por venir siempre son los trabajos más que me llaman más la atención, porque son los que uno dice, pucha, ¿por qué no hice esto en el libro anterior? Pero es parte de la evolución creativa. Y hoy día estoy desarrollando un trabajo que se llama No se descarte intervención de tercero, que es un trabajo que me tiene muy fascinado, porque además hay intervención de tercero, hay textos de otros, hay textos de distintas otras áreas del arte, y tiene que ver con la reescritura.
tiene que ver con la reutilización de otros elementos en mi propio trabajo. Estoy desarrollando un trabajo con México, el proyecto se llama México, Paisaje de Copiapó. Y este proyecto es bien especial porque yo creo que uno de los temas más importantes de nuestra historia como atacameños. Y esto sucedió en 1863, cuando Benito Juárez se encontraba en plena guerra con Francia a través de Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón Bonaparte. Entonces se encuentra en plena guerra, Estados Unidos apoyando por un lado, dando de comer al pueblo mexicano, y Benito Juárez sin dinero para los hospitales de sangre y para su ejército. Conocía él a Tomás Gallo, hermano de Pedro León Gallo, conocía a los hermanos Mata, y estos se comunicaron, y los hermanos Mata en el sector de la Alameda, cerca de la iglesia de San Francisco, lograron hacer una especie de reunión, una especie de teletón, digo yo, pública, en donde juntaron recursos en barras de plata y en dinero que las mujeres copiapinas salieron a recolectar por las calles. Y eso es súper significativo, es súper importante porque nos da la idea de que en ese tiempo aún el espíritu de la revolución constituyente en Atacama estaba sumamente impregnado en los corazones y en las mentes de las personas. Publiqué primero el libro Pensión Completa y otros poemas en la editorial Cuarto Propio, mi primer libro. Posteriormente Darwin y Domeco, Expedición por Atacama, en coautoría con Cristian Muñoz. Posteriormente publiqué el libro La Patria Asignada, ahí vino unos pequeños librillos, Largas Horas y otros que no recuerdo ya el nombre. El libro de las revelaciones, Yo entre todas las mujeres, En guerra con Chile. Y ahí se han dado entre medio antologías que he publicado tanto en Chile como en el extranjero, como en Brasil, en Argentina, en Perú, en México, España. Y así se ha ido ampliando el número de libros, que de verdad me parece sumamente interesante publicar más. También interesante que los que no publican tanto, respetarle los tiempos a cada uno, y eso es fundamental para el desarrollo creativo de cada una de las personas. Bueno, amigos, soy Víctor Munita Fritis y esta fue mi cápsula literaria. Nos vemos. Me encuentro en el Paseo Julio Siares de la Casa de la Cultura y específicamente en la librería Biblioplaza. Y desde acá haré algunos comentarios de unas recientes obras editadas en nuestra región. Y quiero partir este comentario con una obra que me parece muy importante, que es la obra de Rosario Rego, obra reunida 1831-1879, de los autores Osvaldo Ángel, Catalina Zamora y Ricardo Tapia. Ellos en este trabajo compilan la totalidad o casi toda la obra de Rosario, publicada en folletines y en revistas en Valparaíso, y que luego fueron tomando vida y cuerpo como un libro. Me refiero a la novela Teresa, a la novela Alberto el Jugador y Los Busca Vida, novela costumbrista, ambientada en nuestro querido y ya un poco extinto pueblo de San Fernando. Así que de todas maneras, recomendar esta publicación a quienes quieran ahondar en la obra y en el patrimonio histórico de nuestra región de Atacama. Tengo también un libro que a mí me parece muy interesante, es un libro poético, Salivario. Salivario es el primer poema del escritor y periodista David Ortiz Cepeda, quien realiza un trabajo poético, a mi humilde entender, bastante postmodernista, en el sentido de que su palabra transita, digamos, por un bosque imaginario donde las tribus, ya sean los Coyas, los Incas, los Diaguitas, transitan por estos parajes desérticos, pero al mismo tiempo están sumergidos en una urbe moderna
donde no hay espacio, donde se acaba el agua, donde los recursos naturales son cada vez más escasos. Y les quiero leer un pequeño fragmento del libro que dice: detesto a los vecinos sin alma, capaz de devorarse a los vecinos en tiempos de fiesta. Podemos reconocer un lenguaje de la tribu, un lenguaje anclado en la tierra y en lo más profundo de nuestras raíces. Así que, de todas maneras, celebrar esta publicación. Yo creo que es uno de los buenos libros de poesía que se han escrito en este último tiempo. Así que recomiendo, de todas maneras, Salivario de David Ortiz. Este libro es una revelación, sin duda, El dolor de los otros, de Omar Orellana. El dolor de los otros es un libro de cuentos. Es un libro, es narrativa. La temática fundamental del libro no es el amor romántico. Son historias de amor, pero son historias de amor, podríamos calificarlas, historias más o menos raras de amor. Hay femicidios, hay voyerismo, hay fracaso, hay alcohol, hay cigarros, hay prostitución, masturbación, etc. Esta literatura de Omar Orellana se emparenta de alguna manera con el realismo sucio norteamericano y fundamentalmente con el minimalismo de Raymond Carver, donde los personajes transitan por lugares más bien cerrados y solo cuando es muy necesario, como en el cuento del dolor de los otros, que es justamente el cuento por el cual lleva el título el libro, los personajes se ven necesitados de salir hacia afuera en la búsqueda voyerista de encontrar en el dolor de los demás la posibilidad de salvación de las propias miserias. La verdad es que es un libro que está bien escrito. A mí me sorprendió la forma en que está escrito en realidad. Y nada, recomiendo su lectura en forma urgente. Hay un denominador común en todas estas obras y es que la mayoría de ellas han sido escritas o escritas por copiapinos. Y es el caso de esta novela que tengo en mis manos, que también estuve en su presentación, pero además me tocó presentarla. El escritor Nilson Cepeda Donoso, profesor normalista, egresado de la Escuela Normal en el año 1967, escribe esta novela El país que encontró, una novela que se ambienta o que tiene dos o tres partes donde vemos el exilio o por qué ocurre el exilio. Todos sabemos por qué ocurre el exilio en Chile. Y cómo este personaje intenta de alguna manera el retorno y no es un retorno cualquiera, porque él vuelve a un país o a una ciudad que no es la misma que él dejó en el comienzo. La verdad es que El país que encontró, de Nilson Cepeda, también es uno de los libros que me gustaría recomendar en este espacio para nuestro programa Letras Vivas. El mural de Lorenzo Treviño, Identidad Atacama, es el telón de fondo perfecto para cerrar nuestro programa Letras Vivas. Será hasta una nueva oportunidad.